Everybody, welcome back to your mama's favorite podcast, baby, the Gold Diver Podcast. Very special episode today. Tenemos a my fucking homies, Alejandro Dominguez y La Cuadrilla, compadre. You guys, thank you for fucking coming on. Salud, 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 salud. Aquí andamos, mi gente. Repatándonos aquí con mi compa Armando Hernández. Muchas gracias al viejón por tenernos aquí. Thank you guys for coming through, bro. Gold Diver Podcast. Hope you guys like this episode y síganos. That's right. Salud, crack a beer with us, porque apenas vamos empezando aquí, para que sepan, One by one, uno por uno, vamos a hacerle así a la rueda. Mira la cámara y tus socials, o sea, tus todo, güey, el Instagram, el Facebook, hasta el OnlyFans, güey. Cuéntanos todo, ¿dónde te vamos a ver? Bueno, para empezar, mi nombre es Emery, baterista Alejandro La Cuadrilla. Me pueden encontrar en Facebook como Oso Galindo, en Instagram también oso.galindo.9. Ahí estamos. That's right, compa Oso. That's right. ¿Qué es mi gente? Mi nombre es Alejandro Domínguez, soy cantante y compositor de Alejandro Cuadrilla. Ahí me pueden encontrar en la página de IG como Alejandro Domínguez Oficial _PDX. Aquí andamos al 100. Mi nombre es Orlando, soy Armonía aquí, mi compa Alejandro Cuadrilla. En Facebook estoy como Orlando Llanos y en Instagram como Jigsaw27, aquí andamos echándole chingadazos. That's right, arriba los quintitos. ¿Qué tal? Aquí soy amigo Chassi, aquí bajista de segunda voz aquí, Alejandro Luis Cuadrilla. Por ahí en las redes sociales, Jesse Lara, or Lara Jesse, I think. Where is it? For another Jesse. The only Jesse in the band, so you'll be able to find me quick, yeah. Compa. Apláudeme, pa. Y Alex Elizalde, requinto, La Cuadrilla y bajo quinto también. That's right. Compa Cheetag in the motherfucking house. You can look me up on Cheetag on Instagram. Ah, oh, well. Not Facebook. Yeah, fuck Facebook. Fuck Mark Zuckerberg. La cara libro. Just Insta. Nah, que bueno. Vamos a plug all that shit right there so all the fucking bitches go fucking in this guy's DMs. That's right. You know, and if you gotta get our girlfriend, just DM quietly. You know? Un little spam. Sí, sí. Nah, no te creas. My love. Bro, Alejandro, bro, we've known each other desde. Since black and white days, güey. Neta, bro, we go way back. Bro, when I met you, andaba con la banda Rebelde Pacífico, bro. Así. Y la verdad, pues, para toda la gente que ya me van a conocer loco de aquí, pues, yo era bandeño, neta. Con todo respeto, yo... Trompetero, bro, con el compa Pedro, bro. Sí, con el compa Pedro Garitán. Saludos para ese con el compa Pedro también, bro. Todos los rebeldes ahí que estaban en ese tiempo, sí, bro. I'm talking like 15, 16, 17 years ago, güey. Hace un chingo, la neta. Hace un chingo. Y fíjate, gracias a Dios, aquí andamos, aquí seguimos echándole putazos, bro. Sí, bro, pues gracias a Dios, aquí andamos en la lane. En la chingation. La neta. No, bro, it's crazy, bro, just to think about como que tanto hemos, la trayectoria, pues, que hemos, I mean, I'm not saying que estamos acá a otro nivel, but from, like, where we started off, pues, you know, desde los principios hasta donde estamos ahorita, it's been a lot, you know what I'm saying, so. Oh, for sure, for sure. La neta, bro, hasta íbamos a empezar un grupo casi. Neta, neta, mi respeto, mi compa Mando, neta, you know what's up, compa Ari también, compa Nonstop. Sí, al compa Mando también andaba ahí. Región X. Eso, pasando para toda esa gente, neta, mi respeto, es algo que íbamos a tomar back in the day, era algo bonito, nos juntábamos y pues, you know what's up, bro, neta. Estaba bien chido en esos tiempos, bro, lente. Neta, bro. Los tiempos de cuando salió la Java con sentido, ¿te acuerdas? Armas largas con los tubos de X. Bro, la neta, nos poníamos unas pinches pedas, güey, pero... No, la del, vengo a reclamarte. Sí. Sí, güey, güey. Nos poníamos unas pinches pedas, pero de ese peligroso. Neta, good stuff, man, good day. Otro, again, como hicimos ahorita, te voy a preguntar, ¿cuánto tiempo llevas tocando tu instrumento, bro? ¿Cuándo, o sea, tus inicios, de dónde vienes, quién te inspiró a tocar la batería y la verga, bro? Okay, todo empieza allá en Oaxaca. That's right. En Oaxaca. Para todos los compas de Oaxaca. Saludos. Puro músico perro, neta. Allá empieza desde que yo recuerdo, desde como los
7, 8 años ya. No, mames. Pegándolo a los trastes de ahí de la abuela. Oh, Simón, pues sí. Ahí empieza, pero no fue cuando llegué hasta acá a Estados Unidos y ya pude tocar una batería real, pues, como a la edad de 15 años. Nah, ya. Y antes eso era puro traste. Puro traste, remate, puro bote. Oh, Simón. You're gonna take me one day, compa. Sí. I wanna come there one day. Ya acá, cuando llegué acá en Oregon, pues el primer grupo se llamó Inalcanzables del Norte. Saludos para ellos. Y saludos a los compares. Sí. Saludos. Luego de ahí duré con ellos unos 4 años, donde ahí me enseñé un poco. Y después pertenecí a un grupo que se llama Los Consentidos del Rancho. Ah, oh, Simón. Ahí fue donde nos amacizamos, perrón. Ahí en sí. Saludos también a los compares, los Consentidos. Ahí andan todavía. Para el compa Evo, Simón, pa bro. Y ya, pues aquí con mi compa Alejandro, pues ya. Echándole chingazos a uno, eso es todo, bro. Fuck yeah, man. Pues en sí, ya un buen tiempo, quiero decir, unos 10 años por ahí tocando la bataca. Y aquí andamos, echándole ganas. Fuck yeah, bro. De eso se trata, bro, de eso se trata, la neta. Compa Alejandro, bro, because was trumpet your first instrument? Sí, bro, pues sí, trompeta fue la que sí, el primer instrumento que. La puerta, sí, la bro. Trompetita. Sí, bro, la trompeta, okay. Para todos los trompeteros. Sí. Sí, bro, pues varios ahí, carreras, instrumentos de la banda, pues gracias alcancé a aprender varios, pero la trompeta sí era lo mío, bro. Sí, that's time, bro. To be honest, in sixth grade, yo también tocaba trompeta, bro. In school, pues, in the school band, you know, para la escuela, en la fucking marching band and shit. Yo antes sabía leer música, bro, pero I don't know. No, o sea, la dos dos. Sí, güey. Esa madre, fuck, güey, parece fucking Chinese, güey. No puedo, güey. No, pues yo, pues, la música, bro, puedo decir que ya tengo un ratito también. Unos, desde los 8 years old. 8 years? Yeah. God damn, no bien fucking tele o qué ustedes. 8 years old, no, pues neta, I wanted to be a soccer player like everybody, you know, pero sí. Era más mi jefe, pues, no, esto, no, sino el cable o el gancho. O sí. Sea. No, pero sí, pero bless que, porque de algo aquí se dio. No, fruto, ¿y de qué sirvió? Porque sí, bro, fíjate. Sí, sí. Era un poco difícil porque como going from banda to grupo, pues no, pues. Y yo aprendí a tocar la coche sabiendo, like, a oído, como, oh, that's far, oh, that's this. Simón. No, como. Apuro. Sí, como muchos músicos, pues, yeah, pues. From scratch, y it was a little difficult at first, pero. Aquí andamos. Aquí andamos. Aquí andamos. That's right. Con Orlando, ¿cuánto tiempo tiene usted tocando? No, pues. Tenemos ratillo ya un poco también, unos 6, 7 años más o menos. God damn, bro, I started late. Yo a los 17 andaba apenas como. 6, 7 años allá en Nayarit empezamos. Yeah, echándole ganas ahí. Puro cora. Arriba los coras. That's right, compa. Ahí empezamos aprendiendo una escuelita ahí cerca del rancho donde soy. Es que en México sí, bro, you go to school for that, ¿verdad? Escuela para eso, para ser músico, huh? Fuck, man, that's tight, man. Sí, o sea, sí, es como un oficio, pues, you could estudiar para ser músico, bro. Es por eso que todos los músicos de allá, fuck. Neta, mi respeto son de introducir, pero mi respeto para todos los compas, los músicos de allá de México, porque ellos son otro rollo. Músicos estudiados. Ellos sí, van a lo que van. Uno que como somos acá, también yo estoy aquí... Pero no lo vemos like, we'll do it later. Acá es más como Javi, pero allá es como pura madre. Aquí lo vas a hacer porque lo vas a hacer. Fuck, man, no mames, güey. Está chido, güey. No, sí. ¿Cuál fue tu instrumento con que aprendiste, bro? No, con la guitarra empecé ahí gracias a mis hermanos, a unos primos ahí. Hicimos un grupo, los de las 5 de mayo, saludazo. ¡Puro Waterfront! ¡Puro de sombrero! Sí, ahí. Me inspiré en unos camaradas... Compa Brian, compa Carlos, y ya de ahí, pues, lo de todos, ¿no? Me empecé a meter en la música, compa, el Ariel Camacho, todo eso fue que empezó uno a agarrar más el instrumento, y pues aquí andamos ahorita con el Alejandro, gracias a Dios, echándole ganas. Y, eso es todo, eso es todo, compa Jess. Vamos en el jazz, ¿verdad? El jazz on. No, pues empezamos a tocar el bass por ahí como en el 2011, creo que... Pues cuando el compa... It was before that. Was it? Como it was before that, he don't know. No, because I'm trying to... Yeah. No, it was around that time, actually. Yeah, porque mi hijo tiene 10. ¿Te acuerdas cuando... there was a point in my life when estuve en Malón? Sí, güey. Y tú me visitabas and we were jam out, you know, and stuff. And Jesse,
¿Sigues vivo? You know, and then, so, 2011, más o menos. Sí, más o menos, yes, en esos tiempos, bro, la neta, sí. Because I was in the little hospital bed, you know. No mames, güey, estabas en el hospital así todo. Yeah, estaba todo jodidón. Yeah, ándale. So, yeah, I remember, agarré un bajo de cuatro cuerdas por ahí en la Portland Music, ¿verdad? Sí, saludos a los de Portland Music. Or something like that. And I'm like, oh, well, you know, estaba, y en ese tiempo estaba la música como, like, what was that, hype style music, so it's like, o los ambos, los inquietos. So it's like, más quicker music, so se me hacía bien difícil, el bajo, dije, man, I'm never gonna learn this thing, you know. Tú queriendo aprender y todo el mundo bien alterado, me dejaba bien atrás. Yeah, you know, y pues empecé con música más lentona, you know, here, there, y me, I don't know, the bass just me gustó, fue un instrumento que, yo también, bro, de ahí yeah, empecé yo también el bass, sí, bro. Yeah. And then, yeah, desde allí no le he realmente aflojado tanto, nomás poquito, nomás, pero, pues, yeah, you know, ahí andamos todavía aquí con Alex in the Black. Hey, that's a good one, bro. Yeah, Alex in the Black. Aquí todavía, yeah, ya llevamos como, like, a couple, like, what, 3 years, 4 years? Creo que ya, poquito más, bro. Fresh meal, no, this stuff. Casi los cuatro, bro. Ya tienen rato ustedes, bro, ¿eh? Sí, no, casi cuatro. Ya. Cuatro. Casi cuatro, ¿eh? Huh? Legit, ya. Yeah. Gracias a Dios, neta. Casi cuatro. Necesito higher power, whatever she is. Simón, güey. Compa, Alex. But yeah, así está la cosa con lo del bass. Pero mind, no, dale, dale. Manda el requinto por ahí. No, está bien el micrófono. No, güey, no, qué bueno, bro, honestly, that's fucking tight, güey. No, but yeah. Hey, aquí está el bajo, ¿eh? Aquí está el bajo, para que, por si, para que no me crea, güey, aquí está la verga. Este bajo está más corteo que el 5, neta, este sí. Neta, y atropellado como dos veces. ¿Cuántas veces? Más que la 82. On a summer night. Yeah. Pues no, thank you, compa Mando, también, una vez más por... No, ustedes, la neta, ustedes por venir, la neta. Una vez más, after so many years, bro, you know, que reunirnos, you know, right here, bro, right here. Sí, no, la neta, chingo de gusto verte, la neta, fue long time que no lo miro a este cabrón, bro. It's been a while, you know, pero, you know, de esta manera, you know, los años van pasando y la música se va de diferentes maneras, you know. Getting out there, you know. Sí. Evolving, too, y también. Yes, so, Chitek, comandas. Chitek. Yes, right. Oh, wait, yeah. antes, real quick question. How old are you, wey? Me? You. Right. You're like a little kid con barba, wey. I'm trying to figure out what the... like, you could be 30 or you could be, like, 14. Either way. I'm barely 20. 20? Yeah. All right, that one makes sense. 20. No, entonces, dame la pinche cereza. Es pura squirt. Hey, squirt. No, yeah, yo tengo desde, pues... Desde ayer, wey. 6, casi 7 años tocando. ¿Sí, wey? Sí, pues la guitarra ahí. 6 years que tú tenías con... 14 years, yeah. Cuando empezaste, no, around, bro, like 13. Damn. Yeah. You get down, me lo llevo al estudio cada rato, No, sí, pero desde morro me gustaba Patrulla 81. Yo igual, como oso, agarraba las pinches casuales de mi mamá y pues a pegarle la, you know, pues no tenía nada, pues. Mm-hmm. You know, Patrulla 81 put on the DVD. Fuck it. No más por enamorarme de ti. El concierto live de Dallas. Fuck. That was your shit. Hell yeah. But yeah, ever since. And then, Ramiro, de la Sexta. Pero Ramiro, un saludo. Solo para la Sexta. Éramos compas en la middle school. And, like, he got me into a guitar. He's like, bro, you should learn, bro. I need someone to fucking play with me. And I learned, you know. He taught me. Hicimos algo, pues. But algo small. And, like, it didn't really work out. He did his own shit. I did my own shit. No mames, Ryder, no, que de ahí vienes de con el compa Simón Ramiro. That's my homie. That's crazy. Ese también es bien player, bro. He's young as fuck. Pues como tú, güey, no mames. Pinche kinders. That's crazy, though, but it's crazy. Pues los miras bien morros, ¿no? Pero, güey, no mames, andan con todo, güey. Andan con un pinche talento que acá... I'm like fucking 30 years old, y yo como like, fuck, I wish I could play like como that. Como que apenas vamos a empezar, like, fuck. Sí, güey, ¿te crees? Yo acá bien treintones y valiendo verga. Hay morros, más morros que yo, que
I still want to be like, damn, like, what the fuck? Like, bro, los grupos que, el grupo que viene de Hermiston, ¿cómo se llaman? Que tienen toloche estilo diferente. Diferente. Wey, esos wey, they fucking play good, wey. They, have you heard them play? ¿Los morridos? Son morridos. No, bro, they play a la pulga, but antes de que se haga nightclub, porque no pueden entrar, wey, a tocar. No tienen ni los 21, so I was just like, fuck, man. So, I mean, I think they're going to play there this weekend, actually. Esos weyes. Yeah, yeah. I think they've been fucking literally playing a lot of weekends over here. They've been over here, in bro. Every club, they've been hitting every club, every, you know, cada like semana. It's tan not every weekend, every week of the week, of it. Que está bien, bro. Pero saludos para esos morros, man. Saludos para los players, bro. I'm trying to get them on here, too. A ver si quieren venir para acá, para el GDP. Ay, perdón. Bro, these are not bad. We no mames, yeah, they're not bro. Bad. I'm sipping them así como like, me chingo otro dos. Not bad. Con todo respeto, they're good. I was like, what? That's right. The question. Peso Pluma, usted lo conoce. Dime, ¿cómo conoces al number one right now, Jimmy Fallon star, Peso Pluma? ¿De dónde agarró? Porque, güey, no nomás se conocen. Los inicios from Alejandro Domínguez and Peso Pluma, they were right there at the same place, güey. Sí, pues, al compa Jica, pues, le dice el compa Jica. Saludos para el compa Jica. Hassan, pues, más bien, el Bijón. Saludos para el Bijón. Este, pues, desde, I don't know exactly how many years ago, back, but it was a few years, maybe 2 or 3, you know, donde el compa, pues, we connected through Instagram, y él miraba, pues, que yo haga Google Live, cuando, gracias a Dios, en ese tiempo, me llevaba más my personal little label, Madera Boy Records, y saludo para toda la gente que sí participó en esos, en ese proyecto que tenía, muchas gracias, pero sí, por medio de eso, pues, el compa hit us up, bro, hit me up, es que, you know, he wanted music done. Quería, pues, que... O sea, rolas grabadas. Que alguien le grabara su música, unas rolitas. ¿Y él dónde estaba? Él en México. Oh, shit, no mames. Straight in México. ¿Es de Guadalajara el compa? Simón. Ah, Simón, desde allá, pues, si no nos comunicamos nuestro IG, me mandaba mensaje, voice message. Tengo un mensaje, neta, con todo respeto, no es para asumir, pero mi respeto es para el compa. Y de ahí, pues, nos fuimos tratando. Luego, gracias a Dios, compa Jesse, compa Chita, que le hicimos el paro. Es unas rolitas al principio, neta. So hay rolas de Peso Pluma, ay, estoy trabando nomás, ando pimpa, pero con la música grabada por ustedes, like you guys. Ajá, en músicos right here. No, yes, wow, sir. Mess. Y eso, esas rolas, creo que ya las, they took them down, because, I don't know. Probably this get out problem. Maybe quality y todo el pedo también, pero el pedo que, gracias a Dios, nosotros fuimos parte de no, hasta ahorita, hasta la fecha, sí, nos mandamos saludos y, pues, el compa anda en su momento y, pues, hay que respetarlo. Y, pues, el compa también tiene una rolita mía, bro, que yo, pues, gracias a Dios, escribí para todos los compas que le gustan la mota, mis respetos, para todos. Todo de Mario, mano, that's right. Neta, este, pues. Sí, sí. Sí, que le entra esta madre, güey, sí. Pues la rola se llama Entre Humo y Huesos. At first, la canción le puse Entre Humo y Besos, because you know when you take a hit. Sí, güey. Le das un besito al chorrito, sí, Entre Humo y Besos. Pero compa, porque por medio de la musicada, le quiso just change it up a bit, because he added a little bit, like a little touch, he switched up a little lyrics here and there, sí. Pero la mayoría de las letras es mía, bro. Y pues ahí la trae Entre Humo y Huesos para que la apoyen, ahí la trae el compa Jica, el compa Peso Pluma, ahí la trae meneando. I'm gonna tag it, if you guys watching this shit on YouTube right now, I'm gonna tag this shit right here, para que you can check the link, y pues ahí van, esa es rola. Compuesto por mi compa Alejandro. Con todo respeto, aquí andamos. Y pues ahí andamos como compositor, echándole macizo. Y tenemos más rolitas para que el que quiera y guste, ya saben, aquí andamos al tanto para apoyarlos líricamente. Y a ver si un día pues se graben la fucking rola juntos, así como. Sí, pues ojalá que se pueda hacer un día, que cuando tenga tiempo el viejón y güey, eso te haría fucking time, güey. ¿Te imaginas, güey, una bicha acá? A ver, Alejandro, así como en el pinche pasito de... No, de hecho, yo esos pasitos ya los tenía desde uno... Yo siempre, you know, en la calle, ¿no? Pero, hey, así es, así la vida, así funciona. I don't dance, pero me los voy a enseñar, compa. Vas a ver. No, pero me los voy a enseñar. Pues sí, bro, pues... Saludos para compa Jica. Fuck yeah, bro. Y para toda la gente de Cartel Los Ángeles, Warm Music... Original de la Sierra, el compa Gilguero. Saludos para todos los viejones, neta. Mis respetos.
Real quick. Double shot for that. Double shot for that one, a la verga. Alejandro, what was the name of the first rola que compusiste usted? Pues la primera rola que I finished se llama Soy del Más Allá. Y yo pues andando en mi, bien high, you know, bien marihuano. Yo honestamente pensaba que yo no, I was a, like a different being, bro. Que me sentía que componía, you know, que yo me sentía like, soy del más allá, yo estuve aquí, like, I've been this bitch before, you know? Sí. Yo, pues, me inspiré y dije, fuck, voy a hacer una rolita para toda esta gente que ever se han sentido que han, más de un ser, you know, like, I've been here, I know, you know, I feel a little bit strange from certain things, you know? But, sí, soy del más allá, esa es la primera rolita que compuse. ¿Eso cuándo fue? ¿De 2000? Compía, usted fue el que grabó ahí. That was like a couple years back, like, what? Like 5 years ago. 5 years ago. Esa rola ya la tenía, pero cuando la grabamos así en su estudio en aquel tiempo, like, fue like unos 3 years ago. Verga, que se grabó. La rola ya la tenía, pero se grabó. Sí, 3 years ago. La verga. Él le mejor metiendo varias veces. Un estilo, pues, siempre es. Para todos los locos. 200 veces. Esto es loca. ¿Qué te dedicas a la loquera? ¿A qué te llegas? A la loquera. No, pues, ¿de qué andamos? Pues, dándole ganitas, haciendo la composición. Fuck, güey, no mames. That's fucking tight, güey, no mames. Porque desde que we were gonna do... ¿Cómo se iba a llamar? Ok, sidebar question. ¿Cómo se iba a llamar el grupo that we were gonna do with Ari and... Neta, so real quick for the people, para que sepan, la neta, el chile. Neta, so compa Armando, compa Ari, compa Nonstop, y también compa Memo, también tuvo que ver ahí, también compa Guillermo, neta. We had a little project going on when all this movimiento alterado is coming out. Ahí anduvimos echándole macizo, pero sí, sí iban a llamar al grupo Región X. Sí, güey. Región X. Región X, just cause, I don't know. It's just what it was. You know what it was? El compa, remember, el cantante Talento. Sí, ¿cómo se llama? Jesús. Jesús. Saludos para el compa Jesús, hasta mero Guanajuato, donde el viejo se fue. Sí, mon, bro, porque I always forget his name. Michoacán, digo. I always forget his name, porque en Facebook no era su nombre, era Talento. Talento, güey. Digo, ay, ¿cómo te llamas, güey? Sí, bro, bro. Mi compadre, ese güey sí cantaba bien también, bro, la neta. Era el vocalista del grupo que íbamos. It was como tiré, güey. Era como un jam sesh, pero siempre íbamos nosotros, pues. Era como un grupo que no era grupo oficialmente, ¿me entiendes? Yes, ajá. It was fucking tight, pero yo, the reason I bring it up, porque yo me acuerdo que también en ese entonces, tú también andabas apenas con el acordeón. Sí, apenitas, bro. Y apenas también como componiendo acá rolas también. Sí. Como estilo Gerardo cuando andaban con los progresivos, bro. Neta, bro. ¿Te acuerdas, bro? Pues ahí me la llevaba, bro, entre la banda, entre eso y eso, ches buscando y no ver dónde, que dónde. Pues la música, pues, bro, y no. Sí, güey, no. Bendita sea la música, la verga, porque si no. Neta, salud por la música, neta, my respect, bro. La música bonita, bendita, neta. Es de mi compa Profiles, también del Meritito Michoacán, para que sepas. Saludos para compa Profiles que anda atrás de las cámaras, saludos para el viejo. Sí, bebé, para la gente michoacana que anda peleando sus terrenos. El mero, mero producer acá del Go Deeper Podcast, baby. Wey, that's right. Ahora se le entiende. ¿Qué dice? ¿Cuál? Chango Music, what's Chango Music? Entonces, Chango Music viene siendo una disquera de nuestro padrino original de la Sierra, Jesse Morales. Por compa Jesse. Saludos, viejo. Saluditos. Él fue el que nos padrinó, pues, el que honestamente, con todo respeto, el que vio algo en mí, bro. Yo sé que en esos tiempos yo nunca pertenecía en un grupo así. Oficialmente yo, I wanted to be there porque yo era de banda. You know, yo sé que yo no soy el mejor cantante ni hasta la fecha. Pero como yo hago las cosas... Nadie más, bro. What respect, you know. Cada mm-hmm. quien se menea diferente, bro. Sí, sí, y hay sí, que saber reconocer y decirle a otro compa, damn, bro. You know, I get to give other people their props, give, too. Give props to where y, it's at. Pues la gente sabe cómo me meneaba y a él le gustó cómo cantaba. Y he's like, tienes estilo, tienes letra, compones chido. Nomás son little things you need to fix, you know, how you're breathing, how to do stuff. Y pues sí, es tarea, bro. Para mí, pues tarea. You know, it's new. I didn't know. I don't even know how to vocalize. I didn't know do shit. Y gracias a ti, tú me echaste la mano con el hermano mayor when recorded down that basement. 100% michoacano. Ah, no mames. I forgot about the shit. El bongazo. El bongazo, bro, you know.
Esos eran los inicios donde yo como Alejandro Sucadría iba empezando este proyecto, bro. Y, I was a part of it. Yeah, yeah. Pero just por medio de compa Félix, el compa Huerco, neta. Se jaló con los videos. Me abrió, neta. Alejandro me marcó a mí, hey, me hace falta un músico acá. Yo nomás dije, ¿dónde es? Yo llego. Neta, bro. Y por ese video, bro, con todo respeto, neta, compa Huerco, por ese video la gente se dio a conocer. Hey. ¿Quién es este? ¿Qué estilo es este? Estaba a little different, pero... Esa pinche rola que da unique, ¿no? I locked all of the fucking corridos que estaban ahí, pero el bongazo, güey. Yo no fumo, güey. Yo andaba bien. Ay, suave, güey. Esa rola que da bien perro, güey. Yo no mames, güey. La neta que sí, bro. Pero so Chango Records, el compa Jesse te... He's the founder of... That's his label. Su label del Jesse. Y nosotros iniciamos con él... Y pues ahí nos vimos un ratito, bro, echándole macizo lo que se pudo, pues, y no, a veces hay cuestiones de la vida donde uno tiene que tomar decisiones, y pues hasta la fecha, pues, andamos al 5 en el Vigón, y pues nosotros te pertenecemos a la bondiza, y arriba la bondiza, a Ruben, that's right, everybody from Compton, from South Gate, saludos, neta, bien agradecidos y bendecidos con ellos, bro, y hasta ahorita la fecha no lo cambiaría por nada, porque yo personalmente lo tomo, ellos miraron algo en mí, bro. Simón, nosotros, digo, con todo respeto, y hay que seguir ahí, donde nos sigan apoyando y fuga. Fuck yeah, bro. Y people de la buenisa. People that see what it is, güey. Hey, güey, ¿cómo les fue? La buenisa wounded is from Compton. Compton. Hey, ¿cómo les fue the first time you guys went to Compton, güey? Porque, hey, Compton es otro pedo, güey. Usted confía. Porque él también tiene experiencia en L.A. Él sabe qué pedo. Ay, cuanto nomás. No, who was there that night? It was... Arsenal Efectivos, the guys from it was Javi. Los de La Laguna, los asociados, pues, nosotros la cuadrilla. Yeah. Eran varios, los asociados, are they the ones that have the song by Too Short? Yeah. No mames. Sí, compa Gabriel, saludos a compa Gabriel, yeah. Man. De respeto para ese morro, man. Yeah, man, my mom when I was 17. That's just lit, huh? That's just gangster. That's just gangster. That's just straight Compton shit. Exactly, Compton, bro. Man, ¿cómo lo fue en Compton? ¿Cómo Jesse? For real. No, pues chulada, pa. La seguimos. Barely made it out, man. No, it was a heavy. Barely made it out. No, que sí, es otro pedo allá, güey. Sí, bro. No, lo pasamos bien suave. Fíjate que nos recibieron muy bien. ¿Qué? Un jueves cuando llegamos. Sí, un jueves. Nos la pasamos realmente muy bien. Estaban los amigos de Arsenal Efectivo. From Lluvia. Saludos para everybody. Lluvia, Ambrú. But that day se puso lit la cosa y... But dang, bro. Like, ¿quién dijo? El Javi dijo, he's like, hey, guys. Si you guys don't make it out, you guys aren't getting signed to Wounded, eh? Así nos dijo. All right. Whatever that means, compa. Andamos muchos ese día, and then he's all like, estaba el Tiny, estaba, esa vez fueron muchos de los carnales, pues. Sí, es mi carnal, esos dos, neta. You know, muchas amistades ese día, and then I'm like, man, pues agárrense, and I didn't smoke weed, pa, at the time, eh? So I'm like, todo, nomás entré y con el second hand smoke ya andaba medio. Like, where am I? Él era un pastillado, ¿sabes? Por su, ¿no? Yeah, so, and I was taking medications at the time, and they're like, all right, well, Jesse, it looks like you need a beer, here you go, and it looks like you need a smoke, here you go. Y a cada 5 minutos pasaban, y I was like, they're like taking a hit every like 2 seconds. I'm like, damn, it's never get high. Yo con el puro mito ahí, nomás. I was like a space cowboy, compa, at the time, you know? Steve Miller. Yeah. Steve Miller. Sheesh, you know? But yeah, it was cool, you know? Bueno, esta experiencia, you know, it was que la mera neta, chulada. A my respects, bro. It's Cali. Acá, pues, uno, pues, dijeran, yeah. A veces anda que en las calles, bro. Allá es otro, pero you literally gotta check in. You gotta watch what you wear sometimes. Ahí nos explican el rollo, you know? Como nosotros venimos de una colonia acá, como Rockwood, con todo respeto para todos los de Rockwood. Allá, pues, you know, tienen su propia otro rock, que, you know, y nosotros de acá, saludos para toda la gente de Rockwood, my respects, you know, piensan que uno es de allá, that Rockwood over there, sí. Y pues, you know, confunden a la gente, X cosas, pero, nada, pues gracias a Dios por medio de compa Wunder, compa Ruben,
y es, nos han metido, nos han aceptado en esa ciudad, en Compton y Southgate, neta, bro. Está neta, chido, y ahí andamos de putiza ahí echándole macizo. Ahí está, bro. Alejandro Domínguez tiene fucking presencia en allá, en fucking casa. Sí, bro. Nos han abierto la puerta ahí y bien agradecido, bro. Hasta la fecha ahí andamos al 5 con ellos. Fuck it, bro. No, I'm trying to go. One time we went to go visit down there. I forgot what the fuck we were, but yo andaba con un primo. We weren't in Compton, we were in Inglewood. But it's kind of close to right there, por too. Ahí. And I was walking down the street porque íbamos a fucking, I don't even know what the fuck, a comprar chicles acá en la pinche tienda, güey. And I was just like, we should turn the fuck back, motherfucker. Kind of, kind of sketchy right here. Porque aquí, pues aquí, Oregon, pues está más, un poquito más tranquilo. Sí. Right now, it's starting to get kind of fucked up. Pero en esos tiempos, estaba más tranquilo. You know, sí. you go to the stores in bed, no te preocupes de nada. Pero ya, yeah, you gotta be kind of like somebody. Hasta ya tienes que mandar a los sobrinos, a los sobrinos para que te compren tus mandados. Sí, bro, porque es otro rollo, sí, pues. Bro. Sí, la neta, eso. No, mames, todos los bro. Pelones se miran iguales, bro. Todos tenemos una brocha y un soap patch y pelones. Pelones, ahí. Raider jersey. Yeah, oh, sí, bro. That's right. A ver, Alejandro, sneak peek pro, what's coming up next, bro? ¿Tienen fucking recordings al pendientes? ¿Tienen duetos? Or what's next to come? What can so people what's next? Like? Pues real quick, recientemente nosotros we dropped our album, like, it was a couple months ago. O sea, le pusimos Revelaciones, that was the most recent one, para que la apoyen ahí, pero on more, all platforms, todas las plataformas digitales, Amazon Music, Hamster Music, si no lo digo, hasta plataformas que ni conozco, neta. Everything but LimeWire Music. Sí, bro, ahí estamos en todas las plataformas digitales, musicales, y that's the recent album that we dropped, también, y, pero ahorita lo más reciente que hemos tirado es un video musical que se llama Algo de Mi Vida. Es un corrido inédito, algo inspirado por su servidor mismo, de cómo hemos vivido nuestra música. Y no, ahí menciono letra de la música es vida, la sangre vive, se llega el fin de semana tocándonos a deber. Bueno, así es. No, pues ahí para que lo escuchen, Algo de Mi Vida, con todo respeto. Pero tenemos más, bro. Tengo como un sparrow que me dediqué ahora sí. O sea, esa madre parece Biblia. Sí, pero tenemos varias cositas, nosotros estamos pegándole más a, con todo respeto, a este álbum que se viene, es más norteñito, también con requinto tenemos ahí, y con chachetas tenemos unos proyectos ahí. ¡Verga! Y ok, primero, here's a question, ¿lo mandaron a grabar chachetas o se grabó aquí en tu estudio, bro? No, esto pues se va a grabar allá en Wounded, el viejón se encarga de ellos, gachi, okay. Se ubica los mejores elementos sí, que puedan. Razón. You know, because I was like, who the fuck learned chachetta? Because I'm trying to learn that shit. Chachetta players, if you guys are around, hit me up. Wey, no mames, esa madre, porque viene siendo el bajo sexto de la banda, wey. Si la pinta es el chachetta de la banda, wey. Yo también le pensé, like, fuck, si but fuck, wey, es como aprendiendo otra vez. Sí, I want to do it, wey, pero no tengo tiempo y no tengo paciencia, wey. ¿Para qué te miento, wey? Pero tuviera perro. Nosotros tenemos dos rolas que vienen, que pues están chidas, neta, que de repente una se llama Dando Pelea y otra se llama Cobrar Venganza, que se tratan más personal, de gente que de veras andan en PES México defendiendo sus terrenos, que tienen otro estilo de vida, you know, por cuestiones de la vida que ellos, pues, que Diosito les dio, y nosotros, pues, nomás cantando lo que es, sin manchar nombre ni nada, y nomás lo que, you know, sí, bro. Cuidando nuestra letra, neta. Y pues sí, bro, tenemos esas dos rolitas, a veces más ratito te echamos un little preview. Sí, güey. Oh, we can fucking do a fucking sneak peek. Yes. I'm just saying. Y pues agradecido con mis compas, neta, que me han apoyado el proyecto y ven lo que hay. Y ellos saben y se respetan y se valoran, neta, como individuales, bro, neta. Y luego, I'm gonna be honest, bro, si mira que ustedes aquí llevan una fucking, in Spanish, chemistry is química, química, right? Sí, química, bro. Wey, se la llevan bien perrón, así entre ustedes, como bien camarada, sí, pues, güey. Yeah. Bro, that's a big thing en grupo, yeah. porque puede ser unos musicazos, pero si no te llevas con este güey, pues, ¿para qué? ¿Me entiendes? Pero sí, aquí, bro, neta, al final de cuentas, como recientemente fue planeando, él es nuevo, you know, he's new, y no más porque significa he's new, like, lo tenemos que tratar, tengo que llegar donde, y gracias a Dios, todo dar. Es lo que te iba a decir, es el más nuevo integrante, pero todo dar, mi compa, man. Es como si no fuera, pues, así como. Ajá, digamos, la química luego se ve, bro. El que, sí, güey, es lo que te iba a preguntar, güey, so that's fucking tight, güey. Sí, bro. Está chido, bro, está chido lo que traen aquí, güey, la neta, güey. Y luego, con todo respeto, también otra cosa que digo yo,
es ya andando en otras plataformas, andando, it makes you and you need to be a professional in certain places. Sí. Especialmente si, como todo respeto, si nuestro proyecto estamos, se está dando, like, cada quien individualmente tiene que respetar su posición. Sí. Because there's always another hungry guy that's ready to. Sí, va a brincar. Or something, you know. Les digo que valorarnos y saber lo que tenemos. Y para adelante, pa. Puro para adelante, para atrás, ni el peinado, Dan. Ni nada de eso. Fuck the reversing. Fuck the reverse, ni el carro. Cuando me parqueo, fucking busco la forma para salir así, para no darle para atrás. Sí, bro, neta. No te creas. Ok. Hey, güey, it could be como Alejandro, it could be con la banda, or, también, y todos individualmente. What's the craziest tocada que te ha tocado, bro? O sea, algo que te digas, a la verga, aquí nos van a cagar. Pues todas, ¿no? Porque siempre, siempre, you know what I mean? Hay, siempre pelean, güey, eso sí, siempre sí pasa, pero hay, esta güey trae fusca, güey, todo a la verga. O sea, what's the craziest shit que te ha tocado, pues, individualmente? Chita, pues, también. A ver. No, pues tú falta mucho para recorrer, mijo, la edad. Crazy stories, you know, like one time, carnal, I'm just gonna, nos bajamos aquí en Rockwood, estamos tocando aquí, over here, and, I don't know, es a quinceañera, and then me bajé, and then pasó mi compa, Alberto, pasó el pariente, Alberto, pariente, el guerrero, pariente, mi compadre. So pasó, y dejé el bass, dejé el bajo enfrente del carro, ¿verdad? Y oh, sí, ya lo saludé a él y dije, compadre, pues, ¿cómo está? What's up? Y ya nos quedamos hablando, pues, hey, ya nos vamos, porque vamos a ir a tocar al Studio 503, right? Oh, sí, man. Yeah, y entonces dejé el, yo pensando que dejé el bass adentro del carro, so, lo dejé enfrente del carro, you know? Entonces, ya estaba, I was already, like, ready to go, compa, you know? Wait, ¿enfrente del carro? Like, ¿in front of the car? Yeah, bro. Like, so acostado y la primera ran over. Yeah, dejé el case. Yeah, bro, I left the case in front of the car. ¿Y qué crees? Ya cuando le dije adiós, compa, ahí nos vemos porque vamos a ir a tocar allá al Beaverton, allá al Studio 503, que me trepo al 300, me trepé el Chrysler y, dang, compa, pensé que I ran someone over. Yeah. No, yeah. Preferiblemente fuera algo. Compa, ya, valió gorro, ya, voy deprisa y ya atropellé a alguien. O sea, me bajo del carro y dije, ching, pues a pedir disculpas de pérdida, you know? Y ya digo que, oh, era mi bass, compa. Y ya lo abro para ver si, a ver qué tal quedó. Y ándale, que estaba bien pandeado el compa. Y, madre, yeah, bro. So I'm like, pues ni modo, bro, ni cómo la sé, ya me salía en lágrimas acá. Hey, compa, I showed up to the tocada, se me estaba desafinando el bajo en cada canción, and I was like, dang, lo bueno que tenía un... Oh, no ahí. Mames, and you needed it to play that night, yeah, bro. No, mames. Faltaba como media hora para tocar. So fuimos de escenario en escenario, so entonces bro, me subí al carro, I'm like, de volada, y ándale que I got to the tocada, I'm like, compa, I told these guys, I'm like, you know what, dudes, esta madre viene atropellada. Bro, we were saying una rola, un tono, en el minuto tono. Y eres, bro, y que so, y vivo escalando, que... Soy un pobre, camina, ya ves que la misma rola va a tener. Y ándale, pues que, pues ni modo, pues ya, y a esas horas era como a las 2 de la mañana, hermano, ni cómo hablarle a alguien, güey, ¿dónde andas? Acostado, yeah, puto, ¿qué? Todos los compas were out there and they're tocadas on their gigs. Sí, güey, so, sí, güey, sí, like, man, so, y que, pues ni modo, y la cuerda de mí, la the top cuerda, sí, se sí, me sí, estaba desafinando, like, machín, se estaba, like, going... Empezó en mí, como en la, güey. Yeah, exactamente. And I'm like, hey, I'm like, y apenas, y el compa Alex, y dice, all right, mi raza, aquí andamos, y dice, y like, wake up, I was like, tratando de arreglar, like, yeah, trying to fix my shit, like, oh, my boy. Uno de los tiempos más tristes, pero chistosos. Pero chidos, bro. Bro, that's cool. Yeah, I mean, obviously, it's fucked up, ¿no? Pero son cosas que pasan, don't get this. Hey, ¿te acuerdas esa vez? Yeah, bro. You know, that's crazy. Bro, hace poquito, I went to go help out my compa David Arce de Impacto Cerreño. No sé si usted lo conoce. Toca siempre sí, las bueno, islas. Sí, bueno, compa, sí, lo conocemos. Saludos, sí, mi sí, compadre sí. También. Me he asked me que si no le echara la mano. Una tocada acá en... Es un couple hours, on tal Great Wolf Lodge, güey. No sé cómo se llama la ciudad, güey. Acá por el 5 para arriba. No me acuerdo cómo se llama la ciudad. Y es like, hey, güey, ¿me eches la mano en el beso o qué? Y dice, no, viejo, no pasa nada. Arre, te viene. Porque ese compa vive en Vancouver.
Dijo, ¿te vienes para mi casa? De ahí nos vamos. Dije, pues, ah. Llegamos a su casa y vamos, ves, echamos ahí. Fuimos, instalamos, tocamos, todo perrón, bro. Simón. Todo chido, chido. Y pues yo, se acabó la tocada, ¿verdad? Y yo, pues, I'm trying to help out, too, porque yo no quiero verme mal como, oh, nomás Mando llegó y agarró su bass y nomás... Oh, yes. So yo traté de ayudar con los cables o con las bocinas, meter las cosas, bro. Y no, pues ahí metimos todo. Muchas gracias. Buenas noches. Y nos fuimos otra vez a Vancouver. It's not that far. Está como 2 hours, bro. No, está lejos, no. Pero no, no para quedarte la noche, ¿me entiendes? Y llegamos a su casa, mi compa Dever, ya me pagó mi feria. Y yo iba a meter mis cosas a la troca, ¿no? Para irme a la verga. Y el bass se quedó ahí arriba, güey, la verga. Fucking got my bass en la tocada ahí arriba. Y yo tenía la tocada the next day. Lo bueno que sí era the next day, pues el día siguiente, pero dije, qué pendejo soy. Te siento uno bien fucking stupid, güey. I swear to God. My one job, güey, traerme el bass y no lo hice. No, sí, sí, sí. Richard David, happens to all of us. Neta, happens to the best of us. Pero at least no la atropellé, ¿ves? That's somebody like, but, it was crooked. Sí. He had like, kind of almost heated up. No, and like, no me recuerdan. Hey, esa madre parecía Bow and Arrow, the robbers. Neta, hermano. That's just crazy. Nah, no te creo, bro. That's crazy, bro. Pero gracias a Dios, I mean, we did it, you know what I'm saying? Yeah, no, sí, me lo trajeron. Bro, I had to be honest, bro, I bought a fucking $100 bass from the fucking pawn shop, güey. Así como, fuck it. Well, yeah, sacar el jale, güey. So I got 2 basses. If somebody wants to buy a bass, hit me up, tengo 2. That's right, hit him up. You got 2 basses. I got 2 basses, I'm with us. Beginner's armor. Hey, la tocada más loco te ha tocado, compa Oso. Platícame, cuéntame todas tus penas. No, pues creo que antes era tocar pedo, tocar borracho. Pues eso no te pasa todas las tocadas. Es normal. That's my standard. Ahorita ya le bajamos, pero creo que eso. Y siempre los palillos. Ya, los palillos siempre. O sea, ya un susto que él está atado a la batería y cómo lo va a pegar. Los palillos, yo que es que ah. Oh, me lo dio de esos pinches palillos. Simón, pues yo creo que eso. Andar pedo, bro. Wait, okay, here's a question for everybody too. What's the most fucked up you've ever been en una tocada, güey, que te acuerdas? Oh, bueno, ni te acuerdas, güey. Yeah. ¿Dónde digas? Sí. ¿Sí? Con mis compañeros de los consentidos, una ocasión donde no recuerdo ni ver de las canciones. No mames, güey. Neta, así de pedo. Sí, borracho. Y fue allá por un chusro. Ahí como en los fields de uvas ahí se perdió la conciencia. No recuerdo nada. ¿Y el, sí, y el quintito? No, esa madre está laqueada, pero sí, eso. A mí sí me pasó. That's tough. Have you ever been fucked up playing Alejandro Siquita? Yeah, bro, to me, what I can remember, cuando fuimos a tocar una fiesta de los compas que son de Parache, de Cucucho, esa gente. Mis respetos, compa. Mis respetos, compa. They fucked me up, bro. Like, shots after shots. Are those the ones que andan con las señoras? Sí, bro. El toropito con la buscada. No, gracias. Tómale, puto. You know, bro, I remember like, that day, I think it was on 122nd and Sandy Boulevard. Simón, sí, un salón que ajá. Está por la Wendy's. ¿Es creo que sí, bro. Ahí esa noche, yeah. Pues me pusieron un mantel atrás, you know, sí, y no sé qué tanto. No, and they was just giving me shots. Y las señoras no se iban. I'll be like this, and I look down like, well, what the fuck? She's still there. She's just like, she's like what a happy lady. She's offering me a shot. Y sí, bro. Y más que. Y todo pues de repente. Y ahí estaba cantando una canción como al revés, creo que era Corrido de los Pérez. Los Corrido de los Pérez, pero en la música de la música de la música de Lamberto Quintero. Neta, la letra es atravesada, no. Y para la vez dije, no, pues el gusto nunca me escuelo. Andaba bien, neta, ese día sí me acuerdo, I was
down. Así siempre nos pasa todo. Luego me acuerdo last thing que se estaban embarrando de chocolate. Todos y Aaron no buscó una. No, todos en esa fiesta nomás no fuiste tú. Todos empezaron a ver que me imagino. Fuck, man. No, es que los se descontrolan, güey. Controla a tu gente. Ah. That's just crazy. It's fun, though. Sí, como los 28 o 29 de San Juditas. Sí, pero qué, ¿qué es San Judas? San Juditas, ¿no? ¿No? Es Guadalupe. O oh, no, el San Juditas es pasa, todo, güey, en October. San Judas es en agosto. Oh, ya. Yeah. Sí. Sepa la verga, güey, pero ahora, si you guys always get too fucked up, y luego las doñas están que. No, no, y no se van. Fucking messed up, they say, pinche culero, ¿cómo? Y si no le tomas culo, ¿verdad? Happened to me once. Ay, yo. Compa. Con Orlando. Con Orlando, ahí te va el mic. Usted cuéntenos algo que le ha pasado chingón. No, no, la neta, yo sí le voy a quedar bien mal con las malas experiencias. ¿Neta? No, ahorita le damos uno a otro. Ninguna mala tiene. No, no, gracias a Dios. La neta, siempre ha estado todo bien. Nada de delincuencia. Todo bien, la neta. Desde... Well, welcome to Rockwood. desde we can change that. Desde que anduve en México tocando con los grupos, todo bien, la verdad, ahorita... el año pasado que andaba con el That's grupo Alejandro. Crazy, bro, porque yo me imaginara que allá México fuera como... Porque yo no he tocado en México, te voy a ser sincero, pero yo me imagino que las tocadas de México son más como... ¡Tócala la verga, puto! Un pistolón aquí. Es lo que digo, me imagino yo, porque... No, es que yo siento como un grupo un poquito más conocido, como allá fue donde empecé, el grupo era como que más local, entonces era como que más familiar las fiestas, todo eso, entonces... Más como todo, música para ambiente, sí, ¿no? Más tranquilo, pues, no... Sí, en México es así como... Pero, Sí, por eso... Es que, digo, porque nos han hablado, pues, hey, vamos a tocar acá. Tijuana, no me acuerdo qué pinche Culiacán acá, si se animan a tocar, yo como... Uno tiene la bad image, bro, pero es not like that. Yo también, when I went to DJ, dije, God, no, pero nada, es puro... Hasta que uno no vaya y de veras vea... Yo, I mean, at the same time, a la misma vez, si no le debes a nadie, pues, sí. You know what I mean? Sí, sí. Mismo, that's what I think too, you know what I mean? El que nada debe, nada teme. Exactamente. Exactly. Compa Jesse, bro, what was your craziest experience de una tocada? Y no me digas que fue en el coro de la misa, por favor, porque... Protégeme, Señor, con tu espíritu. Sí, man. Sí, fíjate que... Cada vez que vamos a tocar, there's always something funky, you know? It's the bass, bro. It's the bass, right? Puro cartucho trae este. Vergas. This is cartridges everywhere, guys. Bienvenidos a Oregon, donde todo esto es... legal. Yeah. Dime la loquera. So, let's see. ¿Cuál de todos diré? Ah, it's been kind of wild, eh? Yo no he hecho nada malo, pero it's getting pretty, this one time que estábamos tocando en una fiesta, bueno, o sea, it wasn't wild, but I'm gonna say it like this, it was kind of cool, you know, era una wedding, y era gente americana, o sea, no, nadie hablaba español, you know, it was just like a couple people, you know, right, and then it was so cool because like, ese día, it was the time where I was picking up the smoke, you know? Mm-hmm. So it was like, I again kind of like, you know, a little bit wounded, you know? Y ese día estábamos, Primo Alejandro no me había dicho, I'm like, hey, Primo, I'm here at the salon with the bocinos and stuff. I'm like, so I, pero parece como que es una recepción más, you know, más tranquilón la cosa, you know? Se ve como que es, you know, and like, everything. Yeah, es más tranquilón la cosa, y entonces I'm like, oh. ¿Será aquí? Wait, I'm going to double check, you know. Pero llegamos, carnal, and I'm like, no, sí, era ahí. Es el address, you know, correcta. And I'm like, okay. I'm like, yeah, it is here. Let's do it, you know. Let's straight to it. Llegué, descargué bocinas or cables and that. And then this guy show up, and I'm like, hey, bros, so are you guys ready? You see, we go to this backstage and everything. Y todo estaba bien calladito, you know.
bien calladito y estaba el you know. ¿Iban a tocar ustedes? Ya, era una recepción bien calmadita, you know, allá en, por allá en Vancouver or something, and then, una recepción bien calmadona, and then, you know, gente americana, you know, y poquita gente hispana, nomás había poquito gente hispana, you know. And then, de repente, like, you know, pues, yo, like, hey, pues, you know, this is Alejandro Cuadrilla, Alex in the Block, you know, here and this and that. Interpretando, you know, all that time. If you got a fat chain, that's what it means. So, you know, kind of, we got some music, you know, because creo que, like, some of the familia was hispana, you know, so, like, so it was cool, you know, representando la raza hispana, that was badass, bro. So, lo bonito de todo, bro, es que, bro, when we started playing, we started con unas cumbiasonas, ba. We started doing some cumbias and some zapateados, y todas las razas va se paró a bailar. Everybody was dancing, ba. It was so cool, like a todos los gabachos. Yeah. Place. Yeah. I'm like, heck yeah, ba. Everybody, todos los asientos estaban empty, ba. Everybody was dancing. At the time, it was estaba el Jair. He was playing harmonía with us, and Chita, you're doing requintos, and then just me on bass, and Alejandro, tú jalas el acordeón. Pero yeah, that was so cool, bro. How everybody just got up and estaban bailando. They didn't give it. They were just there for the vibe. I looked or whatever, but we bro, all got into it. Eso es talento, bro. O sea, bro, that's a crossover. No mames, you guys went that to was the badass. A la gente americana y los hicieron bailar, bro, con la pinche música de Alejandro. Cool, bro. Todos no bailamos juntos, tomamos juntos, fumamos juntos. Cagamos, bro. Corta esa pieza, compa. No, güey, no mames. Fue de mamada. De eso se trata, bro. It was mames, cool, bro. Colaboramos y la pasamos tan a gusto esa vez, pa. Like, sheesh. It was like, nunca me voy a olvidar de esa vez, because it was like, dang, like, it was a total different scene in my mind. I'm like, okay, how are we gonna come and play like the street corridos here? I'm like, oh shit. Like, yeah, you know, buenas noches. Felicidades, yeah, like, oh, this is the type of music happily, we play. You know, congratulations to the happily married couple. So like, con placas de California. A la verga. With license plates from California. A la verga. Last estilo country, güey. Like, it was really cool. It was a beautiful experience for me, you know. It was kind of crazy for me because, llegué, pues, you know, at the time, apenas estos muchachos was kind of like, not these ones right here, but. You know, they were kind of introducing me to that 420. Into that April 20th. So, yeah, but yeah, you know, at the time it was really cool. It was a cool experience. You know, I was getting to learn other things. But, you know, esa vez como todos colaboraron, toda vez una cosa para mí fue, it was cool. You know, it was a cool experience for the grupo and for myself, you know. So. Qué chido, güey. No mames. Chido, eso es chido, bro. Y aquí cerquitas, ¿eh? Cerquitas. Aquí fue en corto. Aquí fue en corto eso. That's right. Una hora de eso. Para toda la gente que apoya aquí en el Copa Armando Hernández, aquí en The Go Deeper. Go Deeper, Go Deeper. En The GDP, I call it Super Deep. We go deep. We go deep. Deep in the guts. Es por eso. Compita, your craziest gig. ¿Qué te ha tocado? In the house. Hey, wait, real quick, ¿por qué te dicen G-Tech, güey? No mames. That's another story. That's another story, ¿no? Okay, cuéntame tu crazy quick y luego cuéntame por qué te dicen G-Tech, güey, después. Okay, entonces, ¿cuándo fue? I just blacked out. I mean, shit, that's like normal. Every gig is crazy, motherfucker. No. Like, my first time, like, blacking out, I couldn't play. Ya no podía tocar, pues. Y pues tuve que ir a dormirme en el carro. No mames. Yeah. El cumpleaños de un compa, ya no pude, pues. You were gone, like. It was done. Dunzo Washington. I don't condone underage drinking, though. Oh, no. That was, That was like NyQuil. That was next year. Yeah. That was a melatonin. Oh, sí, pues. Was the most fucked up you ever got. I mean, sin demandas, por favor. Neta. ¿Por qué te dicen así, bro? Tell me why. Tell me that story. I want to know why. Pues antes yo le ayudaba a un grupo RC norteño
donde tocaba Alejandro. Yeah, RC Norteño. Yeah. Román. Yeah, Román, todo eso, yeah. Yo les ayudaba un poco y fuimos a tocar como 2-3 horas de aquí. Y pues yo tenía pues unos 16, yo creo, 16 años. Y pues no podía tomar, pues, no, en los clubs and shit, but I would still help and shit. Y me decía, no, agárrate. ¿Te dejaban entrar? Sí, sí, pues nomás a tocar. O sea, entras, tocas y a la verga, muchachos. Yeah. So, yeah, a veces, like, some clubs would be strict, some clubs would be... There was one también cuando chill. Andamos con la Folga, bro, es un Wenatchee, no me acuerdo, se llamaba el Dark Horse. Ari, mi primo Ari, tenía 19 y casi nos cancelaban la tocada porque este es menor de edad y la verga, nos hicieron los pedos. Ari. El Ari, shout out Ari. Shout out para mi primo. Y pues... Me decían, pues, traigan su lechita y su pan. Su chita pan. Chita pan. Su lechita y su pan. Su chita pan, lechita pan. They would call me chita pan. And then after a while, like, they're like, oh, let's just call this nigga, like, Chitag or some shit. Entonces, así se me quedó. Yeah, so, por decir, because como no podía pistear, pues, traigan su lechita y su pan. Su chita pan. So, first it was chita pan. Ajá. Así era. Chita pan. Chita pan. Pero como que, like, what the fuck? No, me pegó el chitán. Yo me digo Chitag. El chitec a la verga. Just, no mames. Y se le quedó ahí el chitec ever since, bro. El chitec. Es por eso que. Sí, bro, el chitec. La chita y paga, la verga. Bro. That's crazy. Sí, no. That's actually pretty funny, güey. That's my fucking chitec. Fucking chitec. El chitec por lechita y pan. Sí, man, no. Un panecito. Pan. Un panecito a la verga. Yeah. Oye, ¿se animan a echar unas fucking rolitas aquí? Yeah, let's do it. Let's fucking do it, baby. Let's fucking do it. The one you were telling me que van a lanzar. Sí, este, una se llama Andando Pelea. Y otra se llama Cobrar Venganza. Sí. Ahorita se las damos a demostrar para que se den un quemón y una probadita. Una. Un little taste. Una KFC. Un beso en el mero yugare. En el mero yugare. You got it. Fuck, güey, no mames. Ahorita que vengo mi compa Jesse nos armamos con los fucking instruments de la verga. Yes, sir. Y luego me complace con la pitcher. ¿Do you guys play el bongazo cuando tocan o no? No, no, it's weird that you said that, but we don't, bro. No mames, güey. Como esta rola está como que... Sí está allí, en vez de cuando sí la echamos, sí la hemos echado, pero... No es la que echamos, like, you know. Uh-huh. Hey, pero ahorita te la ponemos. ¿Por eso te la echamos, bro? ¿Sí? Sí, bro. Bro, complácame con esa rola, güey. Yo que ni fumo, yo ando bien pinche marihuana. Fuga, sí. Let's go get the instruments. Get the instruments, vámonos, pues... You got the watch, huh? Ahí la traigo. Right, just for the new one. Vamos a break. ¿Cómo se llama la rola, bro? Que se llama Muerto en Vida. Muerto en Vida. Para mi compa Julio. Y así más o menos dice algo que tenemos, algo ahí en el repertorio, algo de mi letra. A toda esa gente que anda peleando sus terrenos. ¡Arriba Tepeque, Michoacán, loco! Me cuido muy bien la espalda. De morrito yo he peleado y aquí seguimos en malcriado. Michoacán es el estado. Recuerdos en mi mente traigo y hasta ahorita sigo traumado. Un chaleco bien puesto listo para entrar en acción. Ese día me llegaron sin una razón. Me sentaron de un pistolón, me escurría la sangre sin compasión. Los contrarios más golpes dieron al rostro. Nel del blanco. Requinto, requinto. Y arriba Tepeque, Michoacán, loco. Con todo respeto, hay que respetar terreno ajeno. Ahí está Alejandro y su cuadrilla. Mandó la raza también. El ruido
de una campana sonaba dentro del oído antes de yo sentir el frío, la quijada maltratada. Y fue por casa de una bala perdida, casi me mataba. De un milagro, un taxista cercas fue el que me ayudó. Mi cuerpo tirado junto a un barranco. Se pasaron, gracias a Dios, tuvo otros motivos para mi destino. Los golpazos y el putazo no resultó. Le fallaron y le fallaron a la brea, loco. Y estos muertos en vida, para que vayan, apoyen. Arriba la mundiza. Let's fucking go. Ya, Michoacán, Mali. Alejandro Domínguez and the Block, motherfuckers. Muertos en vida. Puro wounded, compadre. No, hey, muchas gracias. Pueden ir a YouTube y ahí buscar Alejandro la Cuadrilla, Muerto en Vida, para que escuchen toda la versión con batería y todo. A huevo, completitos rola. Y completitos. Aquí nomás porque no cabe, pero anda también con batería la pinche rola, para que sepan. Quiero, para que sepan. Claro que sí, continuamos aquí con un temita que tenemos algo inédito. Esta cancioncita la tiene mi compa Jica, compa Peso Pluma, para toda la gente que no anda apoyando. Se titula Entre Humo y Huesos. Algo de mi letra, algo inédito. ¡Vámonos! Me gusta tu aroma que dejas en mi ropa, ese amargo aliento me lleva hasta el cielo. Y te voy a quebrar, te voy a rolar, voy a demostrar de cómo a mí me pone risueño y sin dolores. Papel especial pa' que pegue más 24K shine. Mientras dejo que acaricie y los problemas olvide. Cuando a mí me tocas, me enciendo como una torcha. Entre humo y besos, enciendes mis pensamientos. Te voy a quebrar, te voy a rolar, voy a demostrar de cómo a mí me pone. En risueño y sin dolores, te van a juzgar, te van a envidiar, pero no importa, acércate y dame un beso, mi María, yo te quiero. Esta es la cuadrilla. And this is the Go Deeper Podcast, that's right. Y entramos huesos. Ay, Armando, ahí te va el bongazo ahorita, El bongazo. Claro que sí, ahí le vamos con un temita que algo que se grabó hace tiempo, pero
Ahí todavía lo tenemos en el repertorio. Se titula El Bongazo, para toda esa gente que le gusta pegarle la bonga. Ahora sí, más ahora dice, campeón. Ahora sí, más ahora dice. Bongazo que me pego para andar yo relajado, con mi primo que lo traigo aquí sentado por un lado. Pero jálese y fórjese un cigarrito de gallito, indicamos, andan al 100, porque pueden paso a pasito, pero va progresando. Pasos, ya me siento que ando yo en el espacio, y esa nieve que no falta porque así siempre se puede. Hay que rolar un churro más, andar levado y cuadrado es mi jambo, con el Samuel que no falte, el de la Hybrid, para sentir los dos tres cambios. Suena Alejandro y su cuadrilla, compadre. Bailazo que no falta porque es lo de mi agrado. Voy bajando, ya nos toca un quemono, un pasazo. Ya estuvo ya, los dejo ya. Ando de paria que me encuentro yo cantando. Salude allá, palos de acá, los de la RW que andan al mando. Que si el bongazo, sí. Mi gente. That's what the fuck I'm talking about. Right the fuck there, Alejandro. That's right, compa. Alejandro, como Armando. That's what I'm talking about. Yeah. Be honest. Thank you guys so the fuck much for coming out. No mames, son otro pinche rollo, güey, la neta. Man. The first time that we ever have live music right here in the Go Deeper podcast, man. The first time. I've had many grupos, y respeto para todos los grupos, but the first time que aquí estamos echando rolas, bro, para que sepas. Compa Alejandro Domínguez. Con esta última que se hiciste para que las apoyen, primero Dios. Otro más, chingues de madre. Ahí por favor se puede. Ahí por favor se les encargo. Se llama Dando Pelea. Hay que respetar el terreno ajeno porque no cualquier persona se mete. Compa Chicha, ahí se encarga con el requinto. Vamos, sí, man. Y arriba Michoacán, Mali. Aquí seguimos dándole pelea por nuestro pueblo, ranchos y veredas. A los contrarios, guachos y sapos, un coscorrola que huele la cabeza, baile trompoción que uno dele vuelta. Estos terrenos vamos a pelear. En tierra caliente, anda caliente, fusiles fuertes, anda pendiente, al terreno está. Acá en Tepeque nadie se mete, somos de frente como que gente, el que obra mal, mal le va. Nosotros respetamos a la gente, somos civiles, gentes de decentes. Aquel abuelo lo defendemos. Estos terrenos son nuestro decente, terrenos que respetan a la gente. Aquí defendemos, siempre respetemos. En tierra caliente, anda caliente, fusiles fuertes, la misma gente al pendiente está. Acá en Tepeque nadie se mete, somos valientes, frente de frente, el que obra mal, mal le va.
Vamos, go deeper. No mames. Alejandro Domínguez de su cuadrilla, compadre. Pertenecen a Wounded Records. A la verga, ya sabes, búsquenlos en todas las fucking plataformas digitales. Spotify, motherfucking Apple Music, fucking YouTube. Están en todos lados, bro. Donde, donde haya música, ahí los encuentras a mis compadres, bro. Thank you guys, la neta. Estamos dejando otra huella. Thank you guys, Armando. Gracias, neta, bro. No mames, bro. Neta. Un biche, un gustazo, la verdad. La mera fucking neta, güey. Ya sabes, the Go Deeper Podcast on all social medias, fucking YouTube, Spotify, fucking Apple Premium, no sé cómo se llama esa madre, pero estamos en todo. Y arriba la bondiza. Arriba la bondiza. Hasta la próxima. Thank you guys so much for watching. Manejen con cuidado, pinches pedos. Muerto en vida, compaso. ¡Uh!